¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Acá estamos un nuevo día miércoles trayéndole ataque directo hacia sus hogares, expectante de todo lo que está pasando en la tercera división. Les saludo, mi nombre es Mauricio Lara, acá, conductor del programa desde la comodidad de mi hogar. Tenemos harto de qué hablar, harto de qué analizar. Hay buenas noticias en estos momentos para el país y también para el deporte, porque podría haber una ventanita ahí que se está abriendo para ver qué pasa con el torneo, siempre y cuando esperando ciertos protocolos. Por eso traigo a mis fieles acompañantes que me traen toda la información de lo que pasa en el fútbol, en algunas otras cosas, y bueno, hablamos de todo aquí también. Así que presento el día de hoy a José Ángel, el poeta. ¿Cómo estás por allá, José Ángel? Buenas tardes, Mauricio. Buenas tardes a toda la gente que está en sintonía de Ataque Directo, arroba Ataque Directo Radio en redes sociales, por supuesto, a través de TuZonaX, arroba TuZonaX en redes sociales. Bien lo mencionaba, bastante. Hay muchas novedades, mucho, muchísimo, muchísimo de qué hablar. Me tinca, se nos acercó. Sí, porque el día de hoy tenemos harto material, así que vamos a tener que ir siendo bien precisos en lo que comentamos, en lo que hablamos. Y también por eso traigo a mi querido amigo Alexis González, que también nos trae un dato importante para el día de hoy, porque lo habíamos echado de menos, sobre todo con la sorpresa que nos tiene para el día de hoy. Hola Mauricio, hola a toda la gente que se está conectando a nuestro Facebook Live. Así es, otra semana más de la tercera división y como tú lo mencionabas, sorpresita ahí, así que ya saben, lo vamos a ir anunciando durante el programa. Vuelve el anuario de la tercera Así. división año 2019, así que ahí pónganse al tiro a escribir hashtag yo quiero el anuario y ahí al final del programa veremos quién se lo gana. Así es, así que tenemos el sorteo, volvemos con, hemos tenido grandes ganadores, han sido enviados respectivamente a las regiones donde fueron entregados. Alexis, como ya sabían, había tenido una complicación de salud, estuvo ahí. Le llegó el COVID a la casa, gracias a Ya Dios no fue ganó. nada complejo, pero ya Alexis y su familia están ya recuperados, así que nos alegramos por eso. Y lo bueno que se pudo juntar con don Ricardo, que le mandamos saludos por que nos entrega y nos facilita estos bonitos anuarios para entregárselo a la gente que quiera en la tercera edición. Así que recordar, hashtag yo quiero el anuario en los comentarios del programa y al final de este vamos a hacer, perdón, anunciar al ganador. Y bueno, como ya habíamos anunciado en nuestras redes sociales, era una visita que teníamos pendiente desde el año pasado, lo que queríamos traer, lamentablemente por temas de horario no había podido darse el contacto telefónico, pero ahora sí está presente con nosotros el multicampeón, por así decirlo, en la tercera edición, un hombre con bastante experiencia y recorrido en la categoría y que le ha ido muy, pero muy bien, el profesor Luis Pérez Franco. ¿Cómo está, profe? Hola, muy buenas tardes, muchachos, a todos ustedes, por supuesto al programa Ataque Directo. Bueno, feliz de poder estar con ustedes, compartir y hablar un poquito de fútbol. Un poquito complicado con el tema del virus. Bueno, yo estoy con un problema dental, así que les pido disculpas el por qué estoy con la mascarilla, ¿no? Y bueno, feliz de poder compartir con ustedes y hablar un poquito de fútbol. Profe, ya para que la gente vaya sabiendo y vaya, comenten un poquito en lo personal cómo ha estado, cómo ha sido esta pandemia y en qué se encuentra en estos momentos, usted, profesor. Bueno, como les comentaba, un poquito complicado porque la pandemia nos ha frenado a todos nosotros que estamos dedicados de lleno al deporte, de lleno en este caso al fútbol. No podemos hacer nuestra actividad, lo que nos apasiona, estar dentro de una cancha. Hay que pedir permiso para todo, tienes que ir al supermercado, tienes que pedir permiso, entonces se hace difícil. La gente está muy complicada con el tema de dinero también, hay gente que realmente la está pasando mal. Y bueno, es de esperar que esto pase pronto y que la gente, que todo el mundo vuelva a la normalidad. Así es, lo importante, como dice usted, es cuidarnos primero la salud, que estemos bien como personas, como familia, para obviamente luego volver a nuestras actividades que tanto extrañamos, porque me imagino que la cancha es lo que más se extraña. Y por supuesto, estar en la cancha, dirigir o la gente joven que necesita hacer deporte, los niños, volver a su actividad, a los colegios, jugar al fútbol, entrenar. La gente del fútbol joven no está haciendo nada, no está entrenando. Tengo entendido que se va a perder todo el año. Entonces, eso es un retroceso tremendo para el fútbol joven. Entonces, y para nosotros que estamos acostumbrados, ustedes que están
están insertos en el fútbol, en la comunicación, en el periodismo, y nosotros que tenemos que estar dentro de una cancha, que nos gusta mucho, que nos apasiona, se nos complica mucho, así que, pero espero y confío en Dios que esto va a terminar pronto ya. Así es, como dice usted, bueno, esta última semana, si lo comentaba la semana pasada, también hemos visto unas leves mejorías en lo que son los casos confirmados por contagio, los fallecidos, que es muy lamentable la situación, pero entre comillas, mirándolo generalmente, ha bajado ese número, y eso hace ver con ojos positivos a mucha gente de muchas actividades. Y poeta, yo creo que ahora tú me informes más o menos qué pasó esta semana, porque hubo reunión importante en el fútbol de primera división y sobre todo con la ministra del deporte junto con ANFP y algunos delegados para ver qué va a pasar con el fútbol en primera división, que obviamente esto está directamente relacionado con el de tercera. Claro, como bien mencionaba su reunión, tanto corto se habilitaron a los clubes profesionales solo en primera A y primera B en una organización con salvoconductos colectivos para que pudieran ir a entrenar. Luego, esto ya en la jornada de ayer, se confirmó también que se va a habilitar lo que es la segunda división, lo que es la categoría ANFP. Esto es un paso para lo que podemos tener en lo que es la tercera división. La fecha tentativa todavía está un poco en veremos, se decía, al menos para la mayoría de la gente, que es para el 15 de agosto eventualmente el regreso del fútbol, pero todo hace vislumbrar, y de hecho desde una parte muy interna, y también agradezco a quienes proporcionan esta información y también a quienes la confirman, saludos a Mario Moya, que generalmente nos está viendo, colega, en otro medio, que sería para la primera semana de septiembre, la fecha en que volvería el fútbol profesional, volvería por supuesto con los partidos pendientes que quedaron en la primera división, estaría viendo cómo sería en cuanto a la segunda profesional, la segunda división la segunda división, que es la tercera división del fútbol nacional, se regresaría con el fútbol en un formato más o menos típico, en dos ruedas, aunque sin postemporada, solo un ascendido y dos descendidos, aunque sería la tercera división, que es el ámbito que compete. Eso al menos en lo que es la información a grandes rasgos y que también daría el primer paso para lo que podrían tener en lo que es las categorías de ANFA. Y como ya hemos ido confirmando, bueno, directamente relacionado, ¿por qué primera división con tercera? Porque siempre va a haber un mes de desfase, es lo que se habla de cómo funcionaría nuestro campeonato y lo que siempre ha dicho don Martín. Entonces, por ende, si en un principio habíamos dicho primera división empezaba en julio, ya no va a ser así, ni tampoco en agosto, se está aplazando ahora a septiembre, esto haría que se corriera un mes el de tercera, empezaríamos en agosto, por ende estaría ya muy complejo el hacer un torneo, así que vamos a ir analizando qué pasa con eso. Alexis, tú me tienes información sobre esto, ¿ha habido movimiento en base a esta reunión en lo que es las dependencias de ANFA? A ver, lo que son plazos, hoy se cumplen las fechas. Habíamos comentado que el 8 era el plazo para los equipos de la tercera A que pudieran informar su posible participación en algún torneo, la cual nos dejó a 15 equipos que están dentro de eso. Los que se restaron solamente fueron Provincial Osorno y Salamanca. Ahora, dentro de todo esto, que ellos digan que van a participar, tienen otro filtro más, que va a ser el determinante, porque puede haber muchas ganas y disposición de los equipos de tercera A a jugar, pero va a ser el Ministerio de Salud quien dé el visto bueno a los equipos que puedan cumplir con el protocolo sanitario. Ese dato es muy importante y muy relevante el que tú das, porque obviamente hay clubes que, y lo hemos dicho acá, algún presidente, algún delegado dice, yo quiero participar, tengo todas las intenciones, y ellos mismos dicen, nosotros tenemos todas las comodidades. Pero nosotros hemos sabido, y nosotros que hemos participado en la tercera división, sabemos que no muchos equipos tienen todas las condiciones, y aquí le quiero preguntar al profe Luis, ¿cómo vería usted un posible campeonato? Y si cree que es realmente que todos los equipos tengan las condiciones para participar con todos los protocolos sanitarios. Bueno, como dices tú, se hace un poco difícil porque hay clubes que dependen de la ayuda de la municipalidad, de su sponsor, ¿no es cierto? Y claramente el país está pasando por una situación económica tremenda, entonces ese es el tema, pues, es el tema que muchos clubes dependen de lo económico,
si bien es cierto, en tercera división, en tercera división hay equipos que tienen el apoyo de la municipalidad, y si en este caso no está ese apoyo, se hace difícil por los viajes, la alimentación, es complicado. Entonces siento que van a haber muchos clubes que van a participar el próximo año y no este año, porque ya por el tema económico es muy difícil. Profesor, usted lo vive en la interna. Usted visitó muchos de los equipos que están ahí en disposición para poder afrontar un posible campeonato. En cuanto a infraestructura, siendo bien riguroso desde su punto de vista, ¿cuántos cree usted que podrían cumplir con ese ítem? Bueno, yo estuve en la tercera A y en la tercera B también es complicado. Hay equipos que con suerte tienen una cancha para entrenar o para hacer de local, y se hace difícil porque falta material para entrenar, falta la alimentación, entonces es complicado. De hecho, nosotros estuvimos en Linares el año pasado, el 2019, y tuvimos muchos problemas de cancha, aunque ustedes no lo crean, problemas de materiales, de balones para entrenar, de implementación, porque es caro, se hace difícil, y lo más que ocupa un equipo son balones, entonces es complicado. Y me imagino otros equipos que les cuesta tener una cancha para entrenar, que les cuesta viajar, que les cuesta contratar un bus para trasladarse domingo tras domingo. Entonces la tercera edición está complicado, es difícil. Hay equipos que realmente les cuesta mucho, pero con esfuerzo todo se puede, pero es por eso que es importante que los dirigentes, la gente que entra a la tercera edición, tenga conciencia de que hay que tener dinero para trasladarse, para darle ayuda económica a los jugadores, para que puedan entrenar, para que puedan ir a entrenar entrenar normalmente de lunes a viernes y poder jugar el fin de semana. Entonces eso se hace difícil. No sé si puede estar teniendo alguna... Dentro de esto mismo, discúlpame... No, dale, te iba a dar el paso para la pregunta. Todo lo que usted está exponiendo, profe, también se condice en esta correlación que hay de que haya más clubes de tercera B que se estén bajando de un eventual campeonato 2020 en comparación a la tercera A. No sé si escuchó la pregunta, profe, de Poeta. No la escuché muy bien. Le preguntaba si cree que esto tenga directa relación con que se estén bajando más equipos de la B que de la A por el tema de las condiciones económicas. Claro, porque hoy día, bueno, las redes sociales siempre están ahí avisando cuáles son los clubes que se están bajando. Yo creo que sinceramente es por el tema económico, porque la mayoría de los clubes, por ejemplo, por dar un ejemplo, Pirque, solamente tiene el apoyo de la municipalidad, y tengo entendido que no va a funcionar este año, es nada más, netamente es por el tema económico, y todos los clubes que se están bajando, yo creo que es por eso, porque no tienen el apoyo. Recuerden ustedes que en tercera división hay que pagar arbitraje, hay que darle un tema, hay algunos chicos que reciben un poco... en lo económico, la implementación, balones, arriendo de canchas, traslado cuando hay que ir a jugar, que el desayuno, que el almuerzo, entonces la verdad que es caro. Entonces me imagino que es por eso, por el tema económico, por la experiencia que yo tengo. Profe, y ahora concretamente usted que tiene experiencia en la categoría, en ambas, en la D y en la A, ¿cree que sea realmente necesario hacer un torneo, aunque sea express, o es mejor quizás postergar, ver en qué se puede mejorar? Porque siempre hemos dicho que en tercera edición hay muchas cosas que mejorar, y hacer un buen torneo con esas mejoras en el 2021. Mira, yo creo sinceramente que el fútbol no tiene que morir esta vez. La verdad que ha sido un tema muy complicado la pandemia, pero si hay clubes que no están posponiendo el tema de no jugar, yo creo que deberían de hacer un esfuerzo máximo por tratar de jugar y competir. ¿Qué te puedo decir? Hay equipos que realmente les cuesta mucho en lo económico, como te repetía hace un rato, pero hay que hacer el esfuerzo. Yo creo que de una u otra manera llegan los temas económicos para poder competir y poder
poder hacer un buen torneo. Seguramente los equipos que van a participar es porque quieren ascender, quieren tratar de hacer un buen año y tenemos tiempo para jugar. Si el campeonato de tercera B y tercera A empieza en septiembre, tienes que jugar de corrido, enero, febrero, marzo, y sería importante porque hay muchos chicos que están esperando entrenar, viven de esto, es su ilusión, entonces tú les cortas toda la ilusión, todas las ganas de poder seguir jugando al fútbol, entonces es complicado, es como si dijera el gobierno, ¿sabes qué? La primera edición y el fútbol profesional no va a jugar. En Europa hicieron todo lo posible para que el fútbol vuelva y están jugando sin público y está el fútbol, es importante, es muy importante para los chicos, para la gente, para el hincha y obviamente para los jugadores. No nos olvidemos que detrás de los jugadores hay un sueño, hay familia y en la tercera B, tercera A hay jugadores jóvenes que quieren seguir jugando, tienen un sueño, es súper importante que el fútbol continúe. Así es, hay varias visiones, obviamente, y eso vamos a ir analizándolo y siempre y cuando respetando los protocolos y viendo qué sucede con ese campeonato, obviamente, con lo que usted decía, todavía está en veremos si es que se compite en enero y febrero, por eso está el tema de si se puede competir o no, porque era una de las aristas que en ANFA en algún momento daban descartado totalmente porque interrumpiría el campeonato del 2021. Poeta dice que porque ellos tienen que irse de vacaciones, así que hay cosas que ir analizando. Profe, antes de seguir con un poquito, haciendo un remember, por ahí decirlo, de sus pasares por tercera división, vamos a mandar saludos a la gente que ya se está conectando. Le mandamos saludos a Francisco Estudillo, que dice, en Linares la prensa hinchada presiona a los dirigentes, que vuelva el profe Pérez, lo están pidiendo de allá de Linares, profe, ¿eh? Bueno, sí, la verdad que tengo muy lindo recuerdo de la hinchada de la ciudad, creo que bueno, y por supuesto reconocer, ¿no es cierto?, todo el esfuerzo que hicieron los jugadores, que son los actores principales de la gran campaña que tuvimos el 2019. Y bueno, yo feliz de poder volver a Linares, de poder seguir dirigiendo, haciendo lo que me gusta, y es un equipo que el hincha apoya mucho al club. Nosotros jugábamos todos los partidos con 3.500, 4.000 personas en el estadio, así que eso gracias a los jugadores que pudieron levantar al público, al hincha, y creyeron en nosotros, el periodismo, los dirigentes, y gracias a Dios se hizo una gran campaña, así que tengo muy, muy lindos recuerdos de Linares. Así que le mandamos todo el saludo a la gente de Linares, le mandamos saludos también a don Boris Muñoz, que comentaba por ahí, nos mandaba saludos, con la confirmación ya de que Deportes Pirque no va a participar este año, más adelante vamos a estar hablando un poquito de eso. Le mandamos saludos también a Karen Nitza Ormazábal Morales, hermoso Linares, pone unos corazones, ahí le mandamos saludos. Y por otro lado también le mandamos saludos al gran Vicente Olivares, jugador de Ranco, quien fuese también capitán de Trasandino, muy buen valor de la tercera división. Saludos también a Juan Pablo Yáñez, que pone saludos muchachos, excelente programa, aguante la Pintana unida. Así que ya la gente está comentando, está mandando sus saludos. Y bueno, yo le había comentado al profe ahí tras bambalinas, lo que quisiera hablar un poquito en este programa y también creo que en su momento no había tanta prensa que cubriera y es lo que hemos querido hacer un poquito y hablar rápidamente, hacer un repaso y que nos comente cómo sintió su año el 2017 cuando consiguió el campeonato de tercera división B junto a los chicos de Municipal Santiago. Bueno, la verdad que también hicimos una gran campaña, hicimos un gran equipo, teníamos grandes jugadores ahí como Tenorio, Oliver, Parada. Bueno, tuvimos suerte de poder conformar un gran plantel y poder ascender. Teníamos todas las comodidades como para hacerlo. Obviamente es más fácil hacer un equipo acá en Santiago que en provincia, porque acá, yo siempre he dicho, hay muchos jugadores que andan dando vuelta que son de que quedan en el aire por X motivo, porque en los clubes de profesionales no pudieron llegar al plantel por uno u otro motivo. Entonces es súper fácil armar un plantel porque tienes mucha variedad de jugadores en todo Santiago. Entonces, y gracias a Dios lo pudimos hacer y pudimos plasmar nuestro juego, pudimos entrenar bien, hacíamos de local en San Ramón. Lo que sí nunca me gustó porque la cancha que teníamos para entrenar y para jugar de local no era muy buena,
pero sí los pudimos hacer fuerte y pudimos y teníamos todas las comodidades como para entrenar, pero el terreno no nos acompañaba mucho, pero gracias a Dios pudimos hacer un gran plantel con la ayuda de la Municipalidad de Santiago, la ayuda del profe Leonel Herrera, y pudimos ascender hicimos una gran campaña y pudimos subir a la A. Después hicimos también una gran campaña en ese año, que llegamos, si no me parece, sexto o cuarto, que nos faltaron 2 puntos para entrar a la liguilla. Y bueno, y de ahí yo el otro año me fui a Linares, pero guardo también muy lindo recuerdo porque fue un gran año. Era mi segundo año de poder trabajar con adultos, y tengo lindo recuerdo de grandes jugadores que algunos todavía siguen ahí en Municipal Santiago. No sé si los muchachos tienen alguna pregunta con respecto a lo que fue el paso del profe por Muni Santiago. No, yo más que nada tengo pregunta por Linares, la verdad. Vamos a dejarlo para más adelante, la de Linares. Oye, vale. Profe, yo sí le tengo una pregunta, y es con respecto a que, bueno, con Municipal Santiago usted disputó Copa Chile. ¿Cómo vivió ese momento? ¿Cómo lo afrontó, de hecho? Wow, para nosotros jugar Copa Chile fue un sueño, para todos, para el cuerpo técnico, para los jugadores, bueno, y dirigentes no había mucho, porque el único presidente, dirigente, era el profe Leonel Herrera, y uno o dos dirigentes de la Cordesana. Entonces, pero sí, para la familia de los jugadores, para nosotros fue algo espectacular, porque jugar contra Wander, hicimos un gran partido de local acá en la Cisterna, estuvimos hasta el minuto 96, estábamos empatando, pero bueno, el fútbol tiene eso, ¿no es cierto? Que uno nunca puede dar por finalizado un partido antes que termine el partido, y fue una jugada donde nos hacen el gol a los minutos 96, o sea, ya teníamos el empate, y bueno, y después nos tocó ir a jugar de visita, donde allá nos pusieron la artillería pesada y se nos complicó un poco, pero feliz, porque era un sueño poder jugar contra esos jugadores de primera división. Los muchachos estuvieron a la altura, creo que por momentos, por pasajes del partido, no había mucha diferencia, que ellos eran de la primera división y nosotros de un equipo de tercera, así que muy lindo recuerdo de ese gran partido, de esa Copa Chile que se hizo con el equipo, con el plantel de Municipal Santiago. Así es, y yo creo que... Dale nomás, Alexis. Teniendo en cuenta lo que significa enfrentar a un equipo de otra categoría superior a los equipos de la tercera, ¿qué le parece que la ANFA o tercera división hayan decidido no participar este año? Me parece que no es correcto, pues no es bueno, porque esta vitrina de poder jugar Copa Chile para los muchachos de la tercera B, tercera A, lo esperan con ansia, es la única vitrina que tienen para poder que algún dirigente los vea, de hacer un buen partido, una buena campaña para poder dar el salto y poder llegar a un equipo de primera división. Eso es lo que buscan los jugadores de tercera división, los de tercera A, tercera B, y es lo que buscamos nosotros como cuerpo técnico, poder dar el salto, poder que nos vean. Entonces, lo encuentro absurdo de que no se juegue. Obviamente es producto de esta pandemia, de esto terrible que pasó, pero se podría haber pensado mejor. Así como se está tratando de que el fútbol vuelva para la tercera B y tercera A, perfectamente se podría haber esperado un poco más y poder que los dirigentes hayan tomado la decisión de poder jugar Copa Chile, porque eso es lo que espera el jugador de tercera división, poder demostrar, tener una vitrina con un partido, con un dirigente, y ya se ha demostrado que hay muchos jugadores de la tercera A que saltan al fútbol profesional. El caso del chico de Limache, que está en Unión, y muchos más que ahora no recuerdo, pero hay una cantidad enorme de jugadores de muy buenas condiciones técnicas, físicas, que pueden perfectamente estar jugando en un equipo de la primera B o de la primera A del fútbol chileno. Así es, hay muchas cosas que obviamente quizás no entendemos por qué toma la decisión ANFA. Me imagino que está directamente relacionado porque la incertidumbre de si hay campeonato o no, porque igual sería raro que un equipo de tercera B solo participara, por ejemplo, en Copa Chile este año y no hubiera torneo de tercera B.
hay cosas ahí, también temas que vamos a ir aclarando más adelante cuando obviamente la voz oficial ANFA nos entregue esas noticias. Con respecto a aclarar cosas, don Boris Muñoz comentaba por ahí que ellos se bajaban con Deportes Pirque netamente por el estadio. Al ser municipal, no podían tener el estadio hasta más o menos octubre, iba a estar cerrado y que no iba a ser por un tema económico. Le mandamos saludos también a Andrés Benavides, fotógrafo de la categoría que está constantemente visitando las canchas y los clubes. Comentaba un poquito que en su opinión había que ser, él pensaba que un poco más realista, no tenemos las mismas condiciones que en Europa, que hay que tener... O lo que él piensa que la sensatez al momento de ver la participación de los clubes y de su visión, porque él también anda recorriendo los clubes, así que es lo que va comentando la gente, y acá Fernando López también pone, yo quiero un anuario, y pone, hola, ¿qué pasa con los clubes que aspiran a entrar a tercera B en el 2021? Esto dado que los que no juegan, ahora se les reserva el cupo y sería injusto que los que jueguen podrían descender. En este contexto, nadie podrá aspirar a entrar. Saludos y buen programa. Muy buena pregunta, Alexis, si es que me pudieras aclarar algo sobre esa información. Nada, amigo, todavía no tenemos la certeza si es que jugamos, quiénes juegan, en pensar en los equipos que están posiblemente postulando. No podemos hablar de eso, salvo... ahí también hay un punto, los equipos que podrían, entre comillas, correr con una cierta ventaja para ingresar el año siguiente, si es que se abren las postulaciones, podrían ser los equipos que estuvieron castigados, ya sea el tema del equipo del norte o Talagante. Y obviamente me imagino que, claro, que aunque, va a haber una... Aunque, ojo, disculpa ¿sí, sí? Mauricio, bueno... saludos a mi un saludo, sé que está viendo este programa. Según la información que yo manejo, es que se abrirían tres cupos extra, uno por zona. Esa es la información que yo manejo. No es nada confirmado, pero que se abriría un cupo, o sea, se ampliaría más lo que es la tercera división B ahora. Yo no sé si sea realmente uno solo, porque estarían en números impares, como sería la tercera división A, pero yo creo al menos que serían por lo menos dos, ya estaríamos hablando de seis equipos extra que eventualmente podrían entrar, porque todo hace presumir que no habría descenso este año en la tercera vez. Entonces son informaciones y cosas que vamos a tener que ir confirmando, obviamente, como dice Alexis, y como están estos rumores, es lo que hemos trabajado durante todos estos meses que hemos estado haciendo este programa. En base a supuestos, hay falta de información, pero obviamente porque ANFA también está rigiéndose en lo que pasa con el Ministerio de Salud. Le mandamos saludos a Claudio Troncoso Chávez, que pone saludos a mí, un abrazo grande. Falta poco para que vuelva el fútbol y saludos al profe Luis. Le manda saludos Claudio Troncoso. Máquina, Claudio. Máquina, un gran goleador. Me gustaría tenerlo en mi equipo, pero lamentablemente ya tiene mucha edad. Sí, ya estamos en la sección de los pasados, le queda su último año, este año estaba en Rengo, Claudio, así que Rengo que confirmó participación, así que también vamos a ir hablando más adelante de eso. Le mandamos saludos también al Nico que está viéndonos, ponen saludos muchachos, y vamos a pasar, y yo quiero hacer una... Perdón, yo pensé que era el papá, porque yo conozco al papá, bueno, muchos años jugamos en Colo-Colo, pensé que era el papá, ¿no? El hijo. No, el chico. ¿Al hijo no es tan bueno? Al profe se le pausó la cámara. Vamos a ver ahí cuando regrese. Profe. Sí, ahora sí estamos. Ya, yo le tengo dos preguntas saliéndonos un poquito de la actualidad y quiero ahí su visión de DT. ¿Qué opina, lo primero, del regreso del Chupete Suazo al fútbol profesional? Me parece perfecto, me parece bien, pues el Chupete todavía tiene como un gran goleador, un gran jugador, tiene mucho que dar. Y si él se siente con ganas de seguir jugando, con ganas de entrenar y de seguir jugando al fútbol, por supuesto que bienvenido sea para el fútbol chileno, una gran experiencia. Tiene todo para poder jugar y sin duda que va a ser un gran aporte para los jugadores jóvenes de La Serena. Así que no, es un gran jugador. Ya lo demostró y por supuesto que los minutos que le toque jugar en Serena va a ser un gran aporte para el fútbol chileno y para los jóvenes que lo van a aprender mucho de él. Y lo otro, yo le quería preguntar, bueno, yo veo mucho fútbol internacional y durante estos días, por ejemplo, he estado viendo el Atalanta, hoy mismo vi un muy buen partido de Sassuolo, y eso me causa un recuerdo porque cuando usted comenzó con Muni Santiago generó un revuelo en cuanto a la forma de juego.
Y quería preguntarle en base a eso, ¿cómo cree que va el fútbol chileno en esa dirección? ¿Si vamos hacia arriba o vamos o el nivel va bajando? ¿Cómo cree que se está trabajando esas cosas? Bueno, mira, yo siempre apunto que lo importante es que nosotros tenemos que ir mejorando como fútbol. Una gran enseñanza nos dejó el técnico, bueno, Bielsa y Sampaoli, creo que revolucionó el fútbol con mucha personalidad, mucha posesión de balón, mucho jugar por las bandas, presionar en campo rival. Y bueno, tenemos que aprender del fútbol internacional. Yo también me gusta ver mucho fútbol y cuando está el torneo nacional también veo mucho fútbol acá. Si puedo ver 5 partidos en el día, los veo. Y si veo fútbol también de afuera, me gusta ver mucho. Y creo que vamos bien, pero tenemos que darle más dinámica al fútbol. Tenemos que aprender más del fútbol del fútbol de Europa, cómo juega el Manchester, cómo juega el Liverpool, cómo presionan, cómo los centrales juegan en 3/4 de cancha. Y esa dinámica es la que tenemos que aprender. Para eso tenemos que mejorar los entrenamientos y se tiene que entrenar de la misma forma que tú vas a jugar el día del partido. Para tener esa dinámica, para eso te tienes que cuidar, te tienes que entrenar bien, y obviamente la alimentación es fundamental en el jugador de fútbol. Así que, pero Chile va mejorando, vamos bien. De hecho, la selección chilena habla de nuestro fútbol. Y es de esperar que sigamos de la misma forma. Yo creo que vamos bien. Ahora es importante que el fútbol joven tenga esa dinámica para luego poder llegar al fútbol profesional. Los chicos tienen que llegar bien conformados, ya sea físicamente y técnicamente, y pensar pensar antes que te llegue el balón, tú ya tienes que saber la jugada que viene. Para eso tienes que jugar en control orientado, tener una dinámica, prepararse de la mejor. Se le pausó ahí un momento al profe, vamos a esperar que se vuelva a conectar sobre lo que nos estaba comentando, sobre la dinámica del fútbol. Ahora sí, profe. Tenía una llamada en entrante, pero ya la rechazamos. Así que eso es, pues, fundamental. En las prácticas, tener la dinámica y poder acercarse a la dinámica que tienen en el fútbol de Europa, la presión, jugar rápido, jugar 2, 3 toques, jugar máximo 2 toques se juega en el fútbol de Europa, y eso tratar de plasmarlo acá en nuestro fútbol, y vamos a tener un fútbol más dinámico, de ida y vuelta. Y yo creo que Chile tiene buenos jugadores técnicamente, así que vamos en buen camino. No sé si los muchachos tienen alguna otra pregunta con base a lo que hemos hablado un poquito y en resumen de lo que también de Muni Santiago para el profe. Por ahora no, entonces vamos a pasar a terminar de saludar a la gente que comenta por acá. Le mandamos saludos a Miguel Ángel Berríos que comenta, no por los comentarios de Tu Zona X, sino por Ataque Directo FM. Subió en equipo con historia, pone, así que le mandamos saludos y pone hashtag quiero mi anuario. Así que le mandamos saludos a Miguel Ángel Berríos. También a Fernando López, que agradece que le hayamos aclarado ahí la respuesta de lo que pasaba con los equipos postulantes, esos temas que vamos a ir viendo más adelante. Ahí Alexis mostraba en pantalla el anuario que estamos sorteando. Recordar hashtag yo quiero el anuario y lo iremos sorteando al final del programa. Le mandamos saludos a otro grande, el profe Claudio Quintiliani Valverde. Muy buen técnico, llegará lejos con su fútbol dinámico, le gusta ocupar mucho las bandas y termina la jugada al lado contrario. Era el que más me hacía pensar en el juego por todas sus variantes ofensivas, profe. Bueno, un gran saludo para el profe Quintiliani, lo enfrentamos muchas veces, un gran técnico. Tengo, bueno, siempre sigo su campaña. Hizo una gran campaña también con un equipo de Melipilla, los Pumas, y obviamente tiene mucho que hablar porque él está trabajando con las mujeres de Palestino, llegó a la final. Así es que le mando un gran abrazo, un gran saludo, que siga igual. Creo que es un técnico que merece también oportunidades, porque lo ha hecho bien, viene bastante años trabajando de la misma forma. Así que le mando un gran abrazo al profe Quintiliani. Tuvimos muchos partidos en contra ahí con Municipal Santiago, con Ferro. Así que un gran abrazo para él y que siga éxito en todo, que se cuide y que le vaya muy bien en cuanto vuelva al fútbol, que pueda seguir plasmando todo su buen técnico que es. Qué bueno esos duelos que eran, esos dos capos ahí de la división, uno un poquito más novato en el caso del profe Luis y un profe totalmente experimentado, así que
Yo presencié algunos de esos partidos y que eran bastante entretenidos. Muchachos, vamos a pasar a mandarle saludos a nuestros colaboradores que nos hacen ayudas, entregas y nos ayudan a que el programa sea posible. Le mandamos primero que todo saludos a nuestros amigos de Ñuble Print. Así es, los amigos de Ñuble Print siguen trabajando, pueden buscarlo en sus redes sociales, @NubleProint, o contactarlos al +569-6692-7829. O al +569-6860-2621. ¿Para qué? Para pedir estos entretenidos llaveros que tengo yo acá. En las imágenes estaba mostrando que hay tacitas, portamados, relojes. Hay de todo personalizado del equipo que a ti más te guste o del que te sientas identificado para llevártelo directamente a tu casa. Recordar que están trabajando y haciendo envíos a todas las regiones. Así que recuerden, @NubleProint. En Instagram, y ahí pueden cotizar y consultar de todo lo que tienen nuestros amigos de Ñuble Print. Le mandamos saludos también a nuestros amigos, por acá tengo la tarjeta oficial, Josman Barber Shop. Así que vayan a buscarlo de Josman Barber Shop en Instagram, o pueden contactarlo al +569-4144-1437. Recordar que no está trabajando en su local específico, pero sí está con un salvoconducto haciendo cortes de pelo y barbería a domicilio, o también te puede orientar y ayudar para lo que quieras en tu cabello. Así que vayan a consultar con nuestro amigo de Josman Barber Shop, al que le mandamos un gran saludo. Otro de los amigos que acompañan siempre a Ataque Directo son los amigos de Fede Chile, la Federación de Hinchadas Europeas. Así es, ahí vemos una fotito de lo que es el Leicester, obviamente porque son equipos europeos que se instalan acá en Chile con sus hinchadas, una comunidad, se crea una liga donde juegan, participan y también van a ver los partidos juntos. Me imagino que están todos expectantes a lo que pasa en la liga italiana, en la que se está definiendo la liga española, que ya está próximo a definirse, y lo que va a pasar en la UEFA Champions League. Así que si eres parte de, y te sientes identificado con un equipo europeo, te invitamos a ser parte de ellos en Fede Chile. Buscar ahí tu equipo favorito y podrás ser partícipe y por ahí, como dicen, cuando vuelva al fútbol, ponerte la camiseta de tu equipo favorito. También le mandamos saludos a los amigos de Aqua Antu. Así es, porque Aqua Antu sigue trabajando, sigue despachando, sigue llevando a tu domicilio. Búscalos en @AquaAntu, o ahí estamos viendo también en Facebook Aqua Antu, y también su número de WhatsApp para cotizar, para pedir tu bidón o dispensador para que te lleven agua a tu casa. Así que le mandamos un gran saludo a los amigos de Aqua Antu, que obviamente están trabajando con todos los protocolos de sanidad para llevarte agua purificada a tu hogar. Saludos también para Corur, porque los amigos de Corur tienen indumentaria deportiva de la mejor calidad. Se ampliaron al fútbol femenino, también quieren ingresar y lo han hecho en el fútbol masculino de la tercera división y en otras categorías. Busca ahí y cotiza tu mejor implementación, ya sea camisetas, shorts, medias, petos o todo lo que quieras para vestir a tus equipos. Está la mejor calidad, el mejor material, todo lo traen los amigos de Corur Chile. Recuerda buscarlos en @CorurChile en Instagram, o @Corur, o también en Facebook, para ahí ver algún WhatsApp, números de contacto, para ir cotizando toda la implementación que quieras para vestir a tu equipo. Le mandamos saludos también a los amigos de Bazar Cafetero. Así es, porque ellos traen el mejor café de distintos aromas, distintos sabores, para pasar este frío invierno. Estos días hemos tenido calor, pero obviamente hay gente que igual le gusta tomar café. Yo conocía a Profe Tulio, tomaba café todos los días, así que un rico café, un rico sabor, un rico aroma, tostados. Así es. Ese exceso de café que tenía el profe Tulio lo puedes tener tú con los amigos de @BazarCafetero. Búscalos en Instagram, en Facebook, y oriéntate un poquito más de lo que es el café que traen nuestros amigos. Le mandamos saludos a los amigos de Planeta 7. Así es, puedes buscarlos en Instagram o en su página web www.planeta7.cl, porque ahí tienen todo su catálogo de la implementación deportiva que traen los amigos de Planeta 7. Hay desde bandas de suspensión, balones, elásticos, pesas o distintos implementos para que puedas armar tu gimnasio. Están trayendo próximamente maquinaria desde trotadoras, elípticas, multifuncionales, todo para la comodidad de tu hogar. Así que visita a los amigos de Planeta 7, a los cuales les mandamos un gran saludo. Food Shop también está en Instagram con un concurso. Ellos son los amigos que venden camisetas del fútbol internacional. Ahí puedes pedir de la que tú quieras a pedido, o también ver el stock que ellos tienen. Tienen gran variedad, gran cantidad y de la mejor calidad de todo tipo de camisetas. Recuerda visitarlos en @foodshop y participar en un sorteo que tenían en Instagram, donde estaban sorteando una tarjetita de esas del FIFA
con la imagen del fenómeno el gordo Ronaldo Nazario da Lima. Le mandamos saludos también a Fútbol Connect, sí, porque los amigos se están implementando ya en Chile, están creciendo como tú podrías crecer en esta red social de contactos futbolísticos. Es una red social que se utiliza en Instagram y también puedes usarlo como una aplicación. Puedes descargarlo en iOS o Android. ¿Y de qué trata? Es como un Facebook personalizado para un futbolista, en el cual tú te creas una tarjeta donde salen tus datos, donde jugaste, puedes subir tus videos, tus fotografías, así quizás algún DT te pueda ver, te pueda conocer algún representante y generar algún contacto. Ellos están trabajando, por ejemplo, Perú, Bolivia y de forma internacional, así que conéctate ahí en Football Connect porque también tienen marcadores en vivo de tus equipos favoritos y distintas noticias que te pueden ayudar y ampliar tu mundo futbolístico. Y por último, les mando saludos a nuestro amigo, obviamente, Nicolás, y a los amigos de, miren que tengo acá, la cajita de China Walk. Hoy fue el turno de Alexis, le mandaron ahí su pedido, y estamos viendo un video ahí cómo se saltea la comida que nos llevan y nos traen nuestros amigos de China Walk. Recordad que están trabajando en tres locales en Concepción, uno en La Serena, y acá en Santiago están ubicados en Maipú, en Santiago Centro, en Patronato, en Parque Arauco, y nuestros amigos de China Walk La Florida. Recordar seguirlos en Instagram, @ChinaWalkLaFlorida, o contactarlos al WhatsApp, +569-6531-14313, porque ahí están haciendo el despacho y recibiendo los pedidos para llevarte delivery, recordar todo con las medidas de sanitización. Así que le mandamos un gran saludo a los amigos de China Walk y a todos nuestros colaboradores. Así que un gran aplauso para todos ellos, le agradecemos por la buena onda y el confiar en nuestro programa. Antes de seguir, ahora le mandamos un saludo a Israel Muñoz, jugador de Rodelindo, que nos manda ahí unas manitos aplaudiéndole, le mandamos un gran abrazo. Y también a Gonzalo Sanzana Cuevas, saludos desde la bodega de Gasparín. Saludos a quien es el camarógrafo y también una de las personas importantes que está detrás de todo lo que se gesta en Gasparín Fútbol Club, que confirmó su participación. Así que estamos ahí atentos a lo que pasa con todos los equipos. Ahora, profe, preguntarle, porque damos el paso a lo que es el resumen que queríamos hacer sobre lo que fue la campaña de Linares en la tercera división B como campeón. Muchachos, la estadística, los datos. Dele nomás. 55 puntos de 28 partidos jugados, ganó 15, empató 10 y solo perdió 3 encuentros. Goles a favor, 44, goles en contra, 21. No sé si nos puede comentar algo, profe, o parece que se quedó ahí. Ah, no, ahí está. ¿Aló? ¿Aló? No, no, acá estamos escuchando atento. No, la verdad que, como le decía hace un rato, fue una gran campaña. Teníamos un grupo bien compacto, buenos jugadores, un gran plantel de 22 jugadores y 3 arqueros, en total 25. Teníamos muy buenos delanteros, buenos mediocampistas, buena defensa. La verdad que los muchachos se propusieron, sabían que íbamos a hacer una gran campaña desde el partido 7 en adelante, cuando tomamos la punta, ahí ya no la soltamos más hasta el término de campeonato, así que se convencieron de que podían, de que tenían todas las condiciones para poder pelear el campeonato. Pero les quiero contar algo que fue muy importante: el profesionalismo de los muchachos fue 100%, o sea, nosotros entrenábamos doble jornada, entrenábamos en la mañana, todas las mañanas 2 horas de lunes a viernes. Se convencieron que era lo más importante, era entrenar, y que eso nos iba a llevar lejos, el profesionalismo, el cuidarse. Eso creo que fue clave. O sea, hay un capitán ahí que se llama El Gato Irribarra, que es fundamental, fue fundamental para mi equipo, para los jugadores. Creo que es un gran líder. El Gato fue un jugador que se formó en Palestino, un gran central con mucha experiencia, y siempre, nunca estuvo lesionado, nunca le sacó el quite a los entrenamientos, fue un gran pilar. Y bueno, Julio Castro, un chico con goleador que tenía todo, muy profesional, un chico que está en la universidad, que fue clave también en la parte de goleador, hizo muchos goles importantes, y el arquero también, que fue fundamental, pues David Pérez, fue un tipo que es muy sereno, muy trabajador,
Entonces, eso nos llevó a hacer un gran año, una gran campaña. Poeta, yo sé que ahora tú tenías preguntas sobre Linares para que le des ahí con el profe. Sí, tengo, en realidad tengo dos preguntas. La primera, espero que no se malentienda, no quiero aumentar rencillas ni nada por el estilo, pero personalmente considero que se dio poco auge a su gran campaña con Deportes Linares en medio de un Deportes Concepción que a la postre consiguió el ascenso, pero lo consiguió en la liguilla. No sé si ustedes se sintieron un poco perjudicados por este tema más mediático, siendo que ustedes, ¿no?, desde la fecha no soltaron la cima de la tabla, hicieron una campaña fue prácticamente perfecta. O sea, técnicamente no había nadie los pudiera pillar. No sé si ustedes se sintieron un poco perjudicados con este tema mediático, siente que fue un poco a su favor para disminuir la presión con los jugadores. No, yo creo que no creo. Yo creo que Deportes Linares, bueno, al igual que Deportes Concepción, que después hizo una gran campaña. No solamente Deportes Concepción, Limache también hizo una gran campaña, pero tú sabes que para salir campeón tú tienes que ser regular. Y yo siempre dije, el equipo que sea más regular se va a llevar el trofeo. Y nosotros fuimos un equipo que de local nos hacíamos sentir, había que ganar, y de visita, si no se podía ganar, había que tratar de buscar un resultado positivo, que era empatar. Y fuimos siendo regular todo el año, regular, y nos quedamos con el campeonato. Yo les dije a los muchachos que era muy importante agarrar la punta y no soltarla más hasta llegar hasta el último partido. Incluso nosotros, con el empate, podríamos haber salido campeón en Concepción, que fue un estadio, estaba maravilloso, que creo que ese partido lo perdí yo, porque yo lo quise ir a jugar de igual a igual, lo quise ir a ganar, quise ir a tratar de plasmar y de demostrar que realmente éramos los punteros todo el año, pero creo que me equivoqué. Yo tenía que haber ido más resguardado, tenía que haber ido a buscar un resultado positivo, porque el empate a mí me hacía salir campeón en ese estadio tan lindo y con un marco de público que era espectacular, había más de 15.000, 20.000 personas. Entonces, pero creo que ese resultado me lo dedico yo, porque fui muy atrevido y yo sabía que Concepción no iba a salir a buscar, no iba a hacer todo lo posible para que no diéramos la vuelta ya, pero creo que sinceramente fuimos los justos campeones. Ahora Deportes Concepción hizo una gran liguilla, le ganó a Limache, que era para mí era el candidato a salir campeón en esa liguilla, pero Deportes Concepción demostró que tiene un gran técnico, un gran cuerpo técnico, grandes jugadores también, hicieron una gran campaña y creo que es merecido que Concepción también, obviamente, hizo una gran campaña en el año y en la liguilla también, con un gran desgaste, pudieron fortalecerse y salir campeones y poder conseguir el anhelado ascenso, que era lo importante en el fondo. Sí, pero profe, en cuanto al punto mediático, se sintieron un poco perjudicados, se le dio mucho más rimbombancia a un Deporte Concepción. Usted dijo que ganó la liguilla, lo hizo bien, no se lo discute nadie, pero ustedes fueron mucho más regulares, como usted bien lo destaca, y era mucho más valorable. Yo siento que los medios en general no le dieron la vitrina que realmente merecía su deporte en Linares el año pasado. Bueno, puede haber sido también por un tema de que justo vino el estallido social y ya después no hubo tiempo de poder en las redes sociales. A lo mejor nos faltó, como dices tú, un poquito más de cobertura, reconocer un poquito más en el ámbito futbolístico de lo que hizo Linares, porque realmente fue una gran campaña, pero yo pienso que fue por el tema de que justo vino el estallido social y ya un poco se desvió el tema, y después justo vino la liguilla y ya se le dio un poco, se le dio importancia también a Concepción, que creo que merecidamente hicieron una gran liguilla y ahí pudieron demostrar también todo el gran año que hicieron, porque también Concepción hizo gran campaña y pudo demostrar que por algo llegó al fútbol profesional. No sé si Alexis, ahora también tú también tienes alguna consulta para el profe. Sí, a muchos lo asombró el tema de cómo vivió el proceso usted, profesor a cargo del equipo, mostrando una claridad de juego y un manejo de él también.
¿por dónde pasó el tema de no seguir su continuidad, profesor, si es que se puede hablar de ese tema? Bueno, sí, lo voy a decir abiertamente, porque creo que las cosas, para que el fútbol nuestro vaya creciendo y vaya siendo de alto nivel y de buen rendimiento, yo creo que siempre hay que ir con la verdad. Te agradezco tus palabras, creo que siempre lo he dicho, o sea, uno tiene que ser muy, muy, muy humilde en la victoria y tiene que tener mucho equilibrio en la derrota. Y nosotros fue un cuerpo técnico que trabajó silenciosamente. Yo me fui para allá, dejé botado a mi familia acá, con mucha ilusión, gracias a Dios, trabajando se nos dio. Y por supuesto que la gran campaña también es importante, los jugadores, la hinchada, los dirigentes. Y con lo que tú dices, bueno, no fue tan fácil el año en Linares, porque teníamos problemas de dinero, teníamos problemas de cancha muchas veces, teníamos problemas de implementación. Linares es una ciudad que llueve mucho, hace mucho frío, cuesta entrenar, cuesta tener ropa adecuada para la temporada, y obviamente en el verano es muy lindo, pero en el invierno es muy difícil, es muy crudo, y tuvimos muchas complicaciones para entrenar todo el año. Ahora, a mí me tocó vivir con los jugadores, lo que el técnico nunca lo puede aceptar, pero bueno, me prometieron algunas cosas que no se cumplieron, pero yo siempre voy a apoyar a los jugadores de fútbol, porque ellos son los que a mí me ayudan a ganar un partido y me ayudan a salir campeón, como los dos años que, como lo hice en Linares y como lo hice en Municipal Santiago. Para mí los jugadores de fútbol son fundamentales en mi trabajo. Si yo no tengo jugadores con profesionales, con ganas de entrenar, con ganas de hacer las cosas bien, no voy a ganar nada, porque yo dependo de los jugadores. Ellos dependen de mi trabajo y yo dependo del trabajo de ellos. Entonces es fundamental el trabajo de los dirigentes, de los jugadores, de un cuerpo técnico. Y acá pasó algo muy complicado, porque hubo un momento que a ellos no le pagaban en septiembre. Entonces teníamos problemas, se venían atrasando con los pagos y teníamos que presentarnos después del 18, como esa semana del 18 de septiembre no se juega, teníamos que presentarnos a jugar, a entrenar. Y los muchachos estaban un poquito complicados, enojados, porque algunos no le iban pagado. Entonces ellos tomaron la decisión como grupo de no presentarse a entrenar esa fecha que los dirigentes nos dijeron. Entonces, obviamente yo como responsable y jefe técnico de un plantel y de los jugadores, yo tengo que apoyarlos. Y ese yo creo que fue el problema que, bueno, me lo hicieron saber después los dirigentes, Gabriel Artigues y Jorge Vergara, me lo hicieron saber que yo no continuaba en el equipo por esa razón. Pero yo me fui con la frente en alto, porque la gran campaña que hicimos para mí fue inolvidable. El salir campeón con Linares, un equipo histórico que lleva 4.000, 3.500 personas al estadio, cualquier técnico quisiera dirigir a Deportes Linares en el futuro, porque es un equipo que tiene mucha historia. Y por eso es lo que pasó, que el técnico uruguayo Neme renunció, porque hubieron muchos problemas ahí con Gabriel Artigues. Entonces eso yo también tuve muchos problemas con él, y en el tema de dinero, en el tema del pago de los jugadores, bueno, y después se destapó la olla. Entonces, gracias a Dios, se hizo una gran campaña, y eso que pasó ya pasó a la historia. Queda lo más importante, que Linares ascendió, subió al profesionalismo, y eso es lo que me queda a mí como en la retina, en la memoria, que hicimos una gran campaña con Deportes Linares. Me imagino que Poeta tiene algo al respecto. Exacto, sí, justamente quería hablar de eso. O sea, considero muy derecho, de hecho, en tercera división se ve mucho DT de esas características, y lo que se agradece para tratar de limpiar un poco el fútbol de estos cánceres como son el señor Artigues, que como expuse en programas anteriores, literalmente se robó la plata de Linares. Acá el profesor también nos deja en cuenta que no es algo nuevo, sino que se veía venir. Insisto, la calidad de socios que tiene con el señor Jorge Vergara, todos sabemos lo que le hizo Vergara a Colo Colo junto con otras personas como el actual timonel de ANFA, el señor Martín Oces, pero me gusta más el tema que decía el profesor, de ir siempre con la verdad. Cuando tú vas con la verdad, te va bien. La campaña que hizo él el año pasado lo refleja, y también habla de por qué que estás con nosotros.
conversar y por qué algunos se están escondiendo y a veces pidiendo incluso exigencias de lo que se puede o no hablar en un programa. Yo de verdad, profe, personalmente lo quiero felicitar porque así como el profesor Claudio Quintiliani, así como ustedes, muchos otros profes que hay en tercera división, muchas que le hacen falta al fútbol chileno y sobre todo en categorías profesionales. Bueno, muchas gracias por tus palabras. Pues la idea es que los técnicos chilenos, habemos buenos técnicos chilenos, solamente queremos la oportunidad de los dirigentes, o sea, ser más nacionalista en el fondo, pues tratar de creer en los técnicos chilenos. Estamos capacitados, nos estamos capacitando a nivel de otros países, y la idea es que queremos la oportunidad de dirigir técnicos chilenos. En Italia, si tú te pones a pensar, la mayoría de los que dirigen la primera B son técnicos italianos, entonces tenemos que darle la oportunidad a los técnicos chilenos también para que puedan dirigir, y también es una responsabilidad nuestra, de nosotros, que tenemos que prepararnos de la mejor forma para poder dirigir los equipos chilenos y poder demostrar que estamos capacitados. Perfecto. Así es, hay cosas que obviamente, como agradecemos al profe por aclararnos, y Alexis me tiene un datito ya que nos informaron por interno. El ganador del anuario, el que está acá, Fernando López. Ahí lo vamos a contactar por interno para hacerle llegar su anuario. Le mandamos saludos entonces a Fernando López, que estuvo ahí activamente comentando, preguntando, tratamos de aclararle sus dudas sobre el tema de los cupos. Él participó por el anuario y se lo ganó, así que ya estuvo el sorteo. Ya para ir cerrando un poquito lo que ha sido el programa de hoy, yo quería, bueno, primeramente, y como lo dijo Poeta, no hubo tanto revuelo mediático con lo que fue Linares, y por eso también siempre estuvo pendiente y queríamos tenerlo acá, profe, para darle nuestra... felicitaciones, lo hablamos por ahí también, creíamos que y un auditor también lo puso, más de 20 partidos invictos con Linares, que es un récord de esos que tampoco se habló mucho, pero es algo muy valorable, así que agradecido y felicitarlo por la gran campaña, no solo con Linares, porque esto no es de un año para otro, sino que todo el trabajo que, como dice usted, profesionalmente venía haciendo desde Municipal Santiago, y quienes participaron y quienes lo enfrentaron notaban ese profesionalismo. Bueno, muchas gracias por tus palabras. Este es un trabajo que uno viene haciendo de cadete, y hace años que yo, bueno, vengo trabajando. Obviamente no es fácil insertarse en el fútbol profesional, cuesta mucho, pero agradecerte nomás la invitación, agradecerle a ustedes la invitación a todos los que participaron de este programa a Ataque Directo, así que bueno, yo lo único es que espero es poder que termine esta pandemia y que vuelva al fútbol y poder tener una posibilidad de poder dirigir en cualquier equipo, de la B, de la A, donde me llamen, estoy dispuesto a poder a tratar de seguir con mi profesionalismo, seguir con las ganas que tengo de poder demostrar en el fútbol. No es fácil competir en la B, no es fácil en la A, y menos en el profesionalismo, está lleno de técnicos, está lleno de jugadores. Pero insisto, en la tercera B y la tercera A es un campeonato muy lindo. Es de esperar que los dirigentes apoyen y los clubes que entran a la tercera B y tercera A puedan primero que nada tener recursos y poder entrar con un buen estadio, con una buena implementación, buenas canchas para que los chicos puedan desarrollar de la mejor forma el fútbol y poder nuestro fútbol el día de mañana, en el futuro, vaya creciendo. Y poder seguir sacando jugadores de la tercera B y tercera A al fútbol profesional, muchos más. Así que gracias por la invitación a ustedes. Cuando quieran, podemos conversar de fútbol. Los felicito por este programa, por lo que están aportando a los chicos de la tercera B y la tercera A. Cada vez se está jugando mucho mejor y es importante que hayan programas como ustedes, porque esto motivan a los chicos a que los puedan entrevistar y los puedan saber de sus conocimientos y de su experiencia, así que muchas gracias por la invitación, un abrazo, cuídense mucho y gracias por todo. Gracias a usted, profe, por darse el tiempo, por la disposición de estar con nosotros, más que merecido tiene dirigir algún equipo, así que me imagino que va a llegar la mejor oportunidad, sea donde sea, así que vamos a estar atentos ahí para seguir sus pasos. Y bueno, agradecerle a Poeta por estar el día de hoy con nosotros y traernos toda la información que tiene Poeta. No, gracias a ti, Mauricio, gracias
al profesor Luis Pérez Franco por estar con nosotros, también a Alexis, que un agrado que esté ya completamente recuperado. Agradecer a toda la gente que vio esta nueva edición de Ataque Directo, arroba Ataque Directo Radio, Ataque Directo FM en las redes sociales por Tu Zona X, arroba Tu Zona X, sí, lo vamos a promocionar todo el rato. Agradecido. Y lo otro, una pequeña observación antes de que nos vayamos, el profe lo dijo muy bien. Señores de ANFA, jugar hasta febrero, marzo, voluntad, por favor, trabajen. Solo eso quiero decirles, será hasta una próxima edición. Gracias por tu siempre honestidad, poeta, para lo que es el programa. Alexis, también agradecido de tenerte el día de hoy, qué bueno que ya estás recuperado. Incluso hoy pudiste salir a buscar ahí tu pedido de lo que fue los amigos de China Walk te entregaron. Así que agradecido también de tenerte el día de hoy. No, un gusto poder estar platicando con ustedes, con esta clase de invitados. El profe, un grande, y también se agradece la honestidad y también la confianza de poder dar ese tipo de declaraciones en nuestro programa. Así que agradecer a la gente que comentó, también a Ricardo Leiva, que nos estuvo auspiciando este mes que ya pasó por el balneario. Así que nada, agradecer a toda la gente. Se nos hizo corto el programa hasta hoy día. Tenía plazo los equipos de la tercera B y los de la tercera A para inscribir y decir yo juego. Así que nada, la otra semana ya vamos a tener toda la información de los equipos que van a jugar posiblemente y los que se bajaron. Así es, como dice Alexis, esa información se me había pasado. Bueno, en las redes sociales hemos copiado y pegado, por así decirlo, de fuentes oficial, todo lo que es la información de aquellos equipos que confirman o aquellos que se bajan. Así que ahí estarían todos los de tercera A, tercera B, que han entregado un comunicado. Y como dice Alexis, ya la próxima semana tendríamos más organizado qué va a pasar con esto. Y obviamente se viene el segundo filtro de la parte de sanitización del Ministerio de Salud para ver quiénes quedarían con las condiciones de participar y quiénes no. Le mandamos saludos a Fernando López, quien fue el ganador, que nos pide saludos para Concon Nacional, un histórico de la tercera edición que va a intentar regresar a la competición. Vamos a ver qué pasa por allá, por el sector de Viña. Así que vamos a ver cómo le va, a esperar que todo el éxito que puedan, y si no, hay que ver qué pasa con esos cupos. Agradecerle, profesor, nuevamente, y no sé si tiene algunas últimas palabras para la gente de tercera división en particular. No, por supuesto, agradecerle a ustedes nomás la invitación. Estamos para cuando ustedes me pidan poder conversar de fútbol. Estoy llano a cooperar y mandarle un saludo y un recadito nomás a un Martinoce, que lo quiero mucho, y que haga todo lo posible que el fútbol de tercera y tercera B y tercera A, la mayor cantidad de clubes participe, que no se dejen, que no por cualquier cosita quieran abandonar este torneo que es tan lindo, están comentados, así que siga el fútbol y que puedan todos los clubes tratar de como dices también ahí un panelista de ustedes que dice que hay que hacer un esfuerzo para tratar de jugar este año, ya sea empezar en septiembre, pero la idea es no dejar a los chicos parados porque todos tienen una gana tremenda de poder que el fútbol vuelva y que el campeonato de tercera B y tercera A puedan participar la mayor cantidad de clubes posible. Así que un abrazo para todos y que la pandemia se termine ya para que vuelva el fútbol. Así es, muchas gracias, profesor, entonces, por sus palabras. Agradecemos a toda la gente que sintonizó el programa, que envió saludos, que comentó, que estuvo atento a las redes. Agradecerles también a la gente que participó el día sábado del primer capítulo de Ataque Directo Late y recordar que este sábado a las 22 horas vamos a tener nuestro segundo episodio de Ataque Directo Late. Vamos a dejar que de sorpresa quién va a ser el invitado. Recordar que estamos en la dinámica de entrevistar jugadores que ya cumplieron el límite de edad. Y creo que me queda un minutito para preguntarle, profe, ¿qué opina sobre esto de los cupos del límite, profe? Yo creo que con esta pandemia que pasó, bueno, ya muchos jugadores de la que terminaban la categoría perdieron, ¿cuánto? Cinco o seis meses de jugar. Debería de proponerse el mismo jugador que vuelva a jugar el 2020 o lo que queda del 2020-21 para que puedan terminar su proceso como corresponde y poder tener la posibilidad de que algún club los pueda ver en el futuro de la profesional, porque es lo que andan buscando. Así que eso debería de tomarse en cuenta también, que lo puedan tratar de arreglar los dirigentes de la AMF. Esperar entonces que así se haga. Le mandamos saludos a toda la gente y recordar que sigan el sábado a las 22 horas Ataque Directo Late. Nos vemos, muchachos, muy agradecidos. Un abrazo desde nuestros hogares y que sea gol. Chao, chao. Para todos. Chao, chao. Gracias por la invitación.